espero aquí. Otro laberinto. ¿Para impedir los estragos causados por el tiempo de las cenizas? Eso parece. Pero parece que hubo un contratiempo. Vale, no te lo he preguntado, pero... ¿eres de por aquí? Eva, yo pasé gran parte de mi vida muy lejos al este. Pues ambas hemos recorrido un largo trecho. Más un debate aquí. Es aquí. De acuerdo. A ver cómo entramos en los terrenos de la prueba. Será la estación de pruebas Yedra. Ojalá contenga las respuestas que buscamos. Todo está muy tranquilo. Thank you.
aterrador, pero increíble. Has ayudado. Ya deberíamos poder entrar en la estación de pruebas, Yedra. No deberíamos entretenernos. Quizá haya más máquinas. Tiene que haber información útil sobre la corona adamantina. Espero que tu foco vea algo más que el mío. ¡Oh! ¡Qué interesante! ¿Viste algo? Una cuarta estación. La consola sigue operativa. Parece que está bajo el agua. Otro diario. Acabado, en todos los sentidos. Las coronas funcionan. Y Cavell ha ideado una manera de destruirlas. Al descargar una clave codificada en la vaina, se activa una enzima que provoca que las coronas se fagociten desde dentro. Pero ya es tarde. Según las previsiones del mando robótico americano, la capacidad de reproducción del enjambre supera nuestra capacidad ofensiva en un 375%. No llegamos ni de lejos. Creo que lo merecemos. Lo merezco. Por lo que creé aquí. Es mi última entrada antes de la evacuación. Sus esfuerzos fueron en vano. Se les acabó el tiempo. Al menos tenemos el módulo de software que crearon. Nos libraremos de las enredaderas que producen las flores. Necesito un banco de trabajo para cargar el módulo. Hay uno en nuestro campamento. El mapa mostraba una ruta hacia allí desde la próxima sala. Debe ser la cuarta estación de pruebas que vimos en el mapa. Parece que lleva tiempo inundada. Aquí dentro. Nos toca escalar. Yo te sigo. Podemos bajar con la tirolina. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ya! ¡Fácil! Debemos apresurarnos. Después de encontrar a los bárbaros, el teniente pidió... ¿Ahora qué? Ahora por el núcleo de datos. Como iba diciendo, es increíble que hayas podido con todos esos soldados tú sola. Debemos apresurarnos. Después de encontrar a los bárbaros, el teniente pidió refuerzos. Podrían llegar en cualquier momento. Sí. Espero que funcione el módulo nuevo. Está floreciendo. A ver si el software funciona. Las enredaderas se deshacen. Despejada.
Llevemos a Demeter a casa. Demeter, es hora de volver a casa. Con Gaia. ¡La semilla de la vida! Elizabeth Sobek. Alpha Prime. Control maestro activado. Restaurando código original de la función subordinada de Demeter. ¿Pero qué has hecho? Nunca había visto eso en mi foco. He encontrado un dato muy especial que tú no puedes leer. Bueno, el núcleo estaba muy controlado. Pero ahora deberías acceder al servidor central. A todo. Te podrás llevar algo. Tenías razón. Cientos de archivos. Y casi todos hablan de agricultura. Sí, nos llevaría años revisarlo todo. No tenemos tanto tiempo. Eso que dijiste antes... ¡Alba! ¡Alto el fuego! Por la palabra de los ancestros debéis parar. Mirad, ¿a quién habéis disparado? ¡Ese salvaje mató a nuestros soldados! Solo a los que dispararon a ciegas. No es una salvaje. Me dio los datos que necesitamos. Ven, mírala. ¿No lo ves? Elizabeth Sobek está ante ti. Un ancestro renacida. Oráculo. Llevemos al ancestro a casa. Nosotros la seguimos a ella, comandante. No es al revés. Mis disculpas, doctora Sobek. La fe de nuestro pueblo es fuerte, pero algunos no han estudiado tanto el legado como deberían. Habéis oído al oráculo. Tenemos los datos. Vosotros conmigo. Los demás, esperadnos en la playa. Volvemos a Arribo. Ya no hay tiempo. Tendrán muchas preguntas. Y yo. Tu gente sabe mucho del pasado. Y sin duda de Sobek, pero... Por favor, debo saberlo. ¿Qué dijiste sobre tener el mismo objetivo? ¿Cuánto tardarás? No sé. Unos meses. Pues eres la esperanza de los míos. Que nada se interponga. Me has abierto los ojos a muchas cosas y... lo agradezco. Pero debes irte. ¿Te volveré a ver? Pronto volveremos a Arribo del Legado. Sería peligroso para ti ir allí. Por si acaso, dime cómo llegar. Está al oeste, en las ruinas cerca del puente roto. ¿San Francisco? Sí, conoces bien el legado. Arribo está en el extremo noreste de la ciudad hundida. En el archipiélago las corrientes son feroces. El único acceso está al sur y protegido. Inténtalo solo si es preciso. Oráculo. ¿Qué pasa? Por favor, vete. Como te quedes aquí más tiempo, querrán que vengas con nosotros y no acabaría bien para nadie. Haré lo que dice Alba. Aunque debo llevar a Demeter hasta Gaia. Pero iré a ver al cuellilargo que estaba en el bosque antes de volver. Y ahora usaré el podazarcillos con las flores de metal que encontré. Qué alegría volver a verte, Aloy.
Veo que has recuperado a Demeter. Después de integrar Éter, Poseidón y Deméter, mi capacidad de procesamiento heurístico se ha visto aumentada. Ahora debería ser capaz de absorber a Hefesto. Afortunadamente, hemos elaborado un plan para capturarlo. Gracias al apoyo de Varl, Beta analizó toda la información disponible sobre Hefesto. Se ha expandido de manera desenfrenada. Es demasiado grande para transferirlo, y el núcleo que has estado usando no lo contendrá. Por tanto, hay que capturarlo en una ubicación que tenga conexión física conmigo. Un lugar con dos núcleos de datos. ¿Dos núcleos? ¿Y dónde encontramos un sitio así, Géminis? Es un caldero abandonado en el desierto al oeste de aquí. La actividad sísmica perturbó la construcción original, dando lugar a la creación de dos núcleos. He estado. Los Tenak marcaron la entrada como una tierra ceremonial. Tendríamos que llevarte a mano. Tengo los planos de un efectivo, pero poco práctico equipo de transporte. Se necesitan dos personas para llevarlo a Géminis. Cuenta conmigo. Cuando esté instalada en el primer núcleo, atraeré a Hefesto al segundo para atraparlo. Así procederé con la fusión. No obstante, a fin de construir el equipo, voy a necesitar bastante ayuda. ¿Puedes hacerlo? Supongo que podría, pero no va a funcionar. Los Zenith te encontrarán. Minerva no podrá ocultar tu ubicación. Es correcto. Absorber a Hefesto producirá un gran pico de energía que no pasará desapercibido a aquellos con medios para detectarlo. Pero ¿y si hubiera varios picos de energía para engañar a los Zenith? Si Erend, Zo y Kotalo fueran a otros calderos a crear más sobrecargas, ¿disimularíamos la de Géminis? Analizando. Esa táctica podría funcionar. Con la ayuda de Beta deberíamos poder construir varios generadores de pulsos portátiles. Os digo que no va a funcionar. Lo he probado. Hefesto ha eliminado el permiso alfa de su módulo de acceso. ¡Jamás lo capturaréis! Hará falta un permiso de más nivel. ¡Pero ese permiso no! El permiso Omega de Death Pharaoh, con el que purgó la base de datos de Apolo y mató a los alfas. Pero vas a tener que buscar Tebas, el búnker al que se retiró cuando acabó el mundo. Y nadie sabe dónde está ni los Zenith. Solo que estaba en algún lugar de San Francisco. No necesitaré más. Alba, el oráculo Quen, dijo que su pueblo montó una base en Arribo. La usan para buscar datos en San Francisco. Quizá ella nos ayude. Así que me toca ir hacia el oeste. Cuando no esté, ¿podrás construir el equipo y los generadores de pulsos? Muy bien. Procuraré que tenga lo que le haga falta. Alba dice que los Quen tienen un ferry en la costa que usan para llegar a las ruinas de San Francisco. Tengo que ir allí. He logrado desbloquear otra sala cerca de los servidores. De acuerdo.